Magisa es un juego de rol para jugar con niños de entre 6 y 12 años. El juego está diseñado para que sea fácil de aprender y se vaya complejizando a medida que avanza la historia, que haya más reglas, como cualquier buen juego de rol. They see me rolling, they hate it. Lo primero que hay que explicar sobre Magisa es que es un juego de rol modular. Esto quiere decir que las reglas vienen en bloques y el DM decide qué se usa y qué no. Y esta es una gran diferencia con los otros juegos de rol en los que se recomienda usar casi el 100% de las reglas. Esto es así porque tal vez a los chicos les cuesta recordar la totalidad de las reglas desde que arranca la historia. De esta manera, se puede agregar complejidad a la aventura a medida que avanza. Para esto, Emanuel separa bien las reglas en bloques. Una son los bloques básicos, que son los mínimos requisitos para jugar, y el otro son los bloques opcionales, que se pueden agregar a medida que se va jugando. El sistema de dados es muy sencillo, solo se usan dados de 6 caras y hay dos tipos de tiradas. La primera es contra la dificultad del DM. El DM pone una dificultad entre 2 y 6 y los jugadores tiran. Si superan ese número, tienen éxito, si no, no. Baja la palanca, Kronk. ¡Era la otra! El segundo tipo de tirada es una tirada enfrentada. Es la más común a la hora de combatir, usar magia o usar habilidades. Por ejemplo, el atacante tira sus 3 dados de ataque y el defensor tira sus 2 dados de defensa. Si el atacante igualó o empató los dados más altos del defensor, tiene éxito. Si no, no. Siempre se comparan los dados más altos. Les vamos a dejar algunos ejemplos acá más abajo. La iniciativa se puede resolver de varias formas, pero la que más me gusta a mí es que todos los participantes en el combate tiran un dado y se ordena de mayor a menor. Otra opción es que el DM separe los dos grupos, en jugadores y enemigos, y tira un dado por cada uno. El que tiene más empieza. El combate se resuelve en rondas. En cada turno el jugador puede tomar una acción, moverse o correr. Si toma una acción, puede atacar, usar algún hechizo, usar alguna habilidad o activar algún objeto. Si se mueve, se mueve a una distancia igual a sus puntos de movimiento en el tablero. Y si corre, esa distancia se multiplica por 4. Magisa usa un tablero hexagonal. Cada casillero equivale a un punto de movimiento. Imprímanlo porque viene en el manual. En cuanto al ataque y el daño, Magisa lo resuelve muy fácil. Si es un ataque cuerpo a cuerpo, es fuerza más los dados del arma. Si es un ataque a distancia, se usa agilidad más los dados del arma. Y si es magia, se usa mente más los dados del hechizo. Cualquier jugador experimentado ya se habrá dado cuenta que estas reglas no se diferencian mucho de las reglas de cualquier otro sistema como puede ser D&D o Pathfinder. Si querés saber más sobre otros juegos de rol, suscríbete al canal porque vamos a subir reglas de muchos otros juegos. Pero la gente que está realmente interesada en dirigir Magisa generalmente quiere dirigirla a sus hijos, nietos, sobrinos o alumnos. Y lo que les recomiendo es leerse las reglas 2 o 3 veces, son algo de 80 páginas, no es muy largo. Y si tienen preguntas, háganlas en los comentarios. Lo importante de dirigir a los chicos no son las reglas, sino es la forma en la que se dirige. Traten de que ellos resuelvan problemas de maneras creativas. Por ejemplo, hay granjeros que se están disputando el lugar en el mercado para vender verduras, y que ellos medien entre los granjeros y busquen una resolución en común. O supongamos que entran en un dungeon, que siempre es divertido, y para abrir una puerta tienen que formar una palabra en el piso. Para esto, impriman las letras o escríbanlas en papelitos y pónganselas en el tablero, así ellos pueden moverlas y formar la palabra. Los va a ayudar a visualizar el acertijo mucho mejor y a trabajar en equipo. Recuerden que el papel del DM es asegurarse que todos se diviertan, así que usen todos los recursos que tengan a mano. Hagan voces graciosas o movimientos exagerados con los diferentes personajes. Los chicos se van a sorprender y se van a prestar mucho más a jugar. También describan el entorno, pero síguense mucho por las ramas. Tomen ejemplos de los paisajes de los dibujitos que los chicos miran. Si ustedes como DMs se muestran dispuestos a hacer todas estas cosas, los chicos se van a sentir mucho más seguros y dispuestos a hacerlas. Otra cosa importante es que pueden aprovechar el juego para que los chicos usen su creatividad. Si hay una nena de tu mesa que le gusta dibujar, decile que se dibuje a su personaje, o que dibuje algún mapa de juego. Dale espacio para que ella dibuje, la va a pasar bien. O por qué no, decile a todos los jugadores que representen algo del juego de alguna manera. Tal vez a alguno de los chicos le gusta cantar, entonces proponele hacer una canción para resolver algún conflicto o algún acertijo. Entonces, si ponemos las bocinas del estéreo en el suelo y ponemos muchos bajos, esas víboras estarán aquí en menos de lo que canta un gallo. Don't bother the snakes. Leave all the snakes alone. Ah, yeah.
consejo importante es darle espacio a todos para jugar. Tal vez alguno de sus chicos tome el protagonismo más que los demás. Así que asegúrense de que todos puedan jugar un poquito. Sobre todo los que son tímidos y les cuesta un poquito más soltarse. La primera regla del DM es decirle que sí a lo que los jugadores quieren hacer. El DM no tiene por qué detener a los jugadores. En el caso de los chicos es lo mismo. Pero si alguno de los chicos quiere hacer algo que está fuera de lugar, no los detengan y no los nieguen en ese momento. Expliquen en la historia por qué está mal lo que hicieron. Puede ser un gran momento de aprendizaje para todos en la mesa. Y siguiendo esta línea de pensamiento, premien el juego cooperativo y creativo. Que jugar Maguisa sea una experiencia linda para los chicos. Esto no es todo con Maguisa. Tiene muchas reglas para explorar y revisar, así que seguro volvemos a este juego más adelante. Mientras tanto, les dejo la pregunta del día. ¿Qué personaje de fantasía querían ser de chicos? Déjenos su respuesta en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Antes de ver los bloopers, queremos contarles que abrimos una cuenta de Patreon para los que quieran ayudarnos. Nuestro objetivo es mejorar la calidad de nuestros videos con iluminación, micrófonos, edición, cámara, todo. Tenemos muchas recompensas planeadas y vamos a subir más. El link está en la descripción. Y si no, otra forma en la que nos pueden ayudar es difundiendo nuestros videos para ayudarnos a llegar a más personas. Muchísimas gracias. Si son consejos que yo doy son Richard Dennison. ¿Qué? ¿Viste? Exacto. Para agarrar el stash de dinosaurios de plástico para empezar a tirarle con cosas. Siempre me motivan esas cosas. Ahí me olvidé. Pero así estaba viendo. Uy, iba mi cara. Primero que explique. ¿Por qué? ¡La palabra es explicar! Déjeme paz. Tírate con algo, machín. ¡Le debo! ¡Ah! ¡Duele encima! ¡Justo dijiste el más grandote! ¡Pero que sí, me pinches! Y me pegaste en el pectoral. ¿Qué estás? ¡Ay, él! Ahora tiene pectorales. Ahora sabes lo que es un pectoral. Lo aprendí ayer y me duelen. Ahora que no está cubierto con una capa de grasa. Ajá. Antes eran las tetas. Esto es así. Demasiado lento. No, eso fue sin querer. Ay, me siento un viejo choto ahora. Sí, 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 sí. En mi tiempo se jugaba A de ID. No de ID, como ahora. Role Master, ese sí era un juego de verdad. ¡Ah! ¡Te fijaste en el ojo! ¡Fue en la ceja! ¡No! Me revisaba el video. El sistema de dados es muy sencillo. Solo son dos. Fueron tres esta vez. Mira todos los dinosaurios que gastamos. Bueno, acá no hay ninguno. Tres, cuatro, ocho dinosaurios. Sobre juegos de rol. Mirá que va a haber un dinosaurio acuático que se ha convertido en volador. Recuerden que el papel del DM. Ahí lo dije mal. Me di cuenta solo, ¿vieron? Porque sentiste el dinosaurio golpeando. Estaba sacándome los últimos. Los últimos. ¡Yeeeeh! Oh, yeah.